Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es lunes 15 de febrero de 2021. Gracias a Dios por tenernos nuevamente aquí, llevándole la buena información. A través de Sistema Cardenal 1050, CNC Noticias, Manantial de Vida en la Loma de Calentura, Canal 14 en Codazzi, Macondo Radio Digital, y las plataformas digitales. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Hoy tendremos importantes noticias, la condena irrisoria que pagará una exfuncionaria del gobierno del departamento de La Guajira, se apoderó, así lo dijo, de 6.500 millones de pesos y se los dio a Oneida Pinto para que hiciera campaña a la gobernación del departamento de La Guajira. Vamos a tener denuncias importantes también, Enrique, relacionadas con la paliza que le están dando a los internos en la Tramacúa o la Guantánamo, como le llaman, a la Guantánamo del departamento del Cesar, y también la mala alimentación que están recibiendo precisamente los internos. Se adjudicó el programa de alimentación escolar en el municipio de Valledupar y hoy será el sepelio de Luis Fernando Arias, un líder indígena de la etnia Cancuama en Chemesquemena. Hacemos una pausa y a las 6:32 minutos ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 6:33 minutos. JJ, hombre, lamentamos el fallecimiento como consecuencia de las secuelas del COVID del líder indígena Cancuamo y consejero mayor de la UNIT, Luis Fernando Arias, hijo del excabildo gobernador Cancuamo, Jaime Arias Aria. Será sepultado hoy con sus ritos indígenas Cancuamo. Ellos hablan de una siembra en Chemesquemena. Esas son las estribaciones ya de lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, don JJ. Para que vea usted, Enrique, el COVID afecta a cualquier ser humano en la tierra. Mire, se supone que los indígenas, como protectores de la naturaleza, tendrían de pronto, digamos, que la forma de cómo enfrentar al COVID. Pues no, Enrique, han sido vulnerables. Mire, han muerto más de 3 mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora pues este joven que tenía
todo un futuro por delante también ha sido afectado por el COVID. Lo que quiere decir que tenemos que cuidarnos. Incluso después de la primera vacuna, tenemos que seguir cuidándonos, guardando el distanciamiento social, pero ante todo el tapabocas. Don JJ, si mal no estoy, Luis Fernando estaba siendo promovido por las comunidades indígenas del país como uno de sus candidatos al Congreso de la República. Iba a ser candidato al Senado de la República. Una pausa y ya venimos con un invitado aquí en Candela Viva. Nos escuchan y nos ven en todas partes. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva, a todos los prende. La candela. 6:36 minutos, estamos en vivo en Candela Viva. Un invitado muy importante de las bases populares del departamento del Cesar. Hablamos del secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Emilio Esquivel López. Una importante reunión de seguridad en la Gloria Cesar. Asistieron 11 alcaldes, mandos militares y de policía. Secretario, buenos días, bienvenido aquí a Candela Viva. Muy buenos días, contento de saludarlo con mucho cariño, Quique Camargo, JJ, qué placer para nosotros como gobierno departamental del Cesar hacer presencia en Candela, Candela Viva. Y obviamente reciban en nombre de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico un saludo de manera muy especial, claro. Como tú le expresas, Quique, estuvimos reunidos en La Gloria, exactamente en el batallón BAE 3 de Ayacucho, en La Gloria, allá en la propia sur del departamento del Cesar. Estuvimos con nuestro general Caro, el coronel de los Reyes, tuvimos tres coroneles que están alrededor de lo que es Aguachica, Río de Oro y Pelaya. Entonces, estos tres coroneles nos los llevamos para allá. Nos reunimos con los alcaldes, todos los alcaldes del sur del departamento del Cesar, y obviamente ahí tocamos el tema que había que tocar, el tema del catatumbo, el tema de la generación del microtráfico que se da desde el sur del departamento del Cesar y que obviamente había que coger el toro por los cachos. Tema de microtráfico, hablamos sobre la amenaza que hoy, a través del embajador de Colombia en Cuba, el gobernador cubano en Colombia, le advierte o exhorta al gobierno nacional sobre posibles atentados del ELN, los tres policías asesinados en los hermanos departamentos, y tocamos estos temas, y se quedó el general Caro, se quedó allá mismo, nosotros nos vinimos, y él quedó en un puesto de mando unificado desde ahí, desde ese batallón, para la cobertura de Río de Oro, González, lo que es Aguachica, lo que es Pelaya, Pailita, la situación de Pailita aquí que es compleja, Pailita, Curumaní, ahí un puesto de mandos unificado con el objeto de hacer seguridad preventiva, es decir, un consejo de seguridad no después que suceda el hecho. La acción del gobernador Luis Alberto Monsalvo es los consejos de seguridad preventivos para que se tomen
medidas de choque para prevenir el delito. Secretario, ayer se dio la muerte, se presentó la muerte de 3 agentes de la policía por parte del Clan del Golfo. Ellos están, es como una venganza supuestamente, y anuncian plan pistola para muchos departamentos, incluyendo Sucre y el departamento del Cesar, lógicamente, pues que está a la expectativa. Se tocó este tema precisamente porque ya no es solamente el ELN, sino el Clan del Golfo, que también tiene, digamos que un corredor delincuencial en el sur del departamento del Cesar. Así es, JJ. Tocamos ese tema, el Clan del Golfo, el tema del ELN, el tema de la droga, de frente. ¿Cómo es el transporte de la droga desde el Catatumbo, Aguachica, Río de Oro? Y esos temas fueron tocados de frente, y las medidas de choque, que de manera de inteligencia se van a tomar, y que quedó desde ya establecido. Allá el general Caro se quedó directamente comandando toda la tropa, y mire esa fusión, policía, ejército, unidos en contra del delito, a través de esta seguridad preventiva que nosotros, como gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo Génico, se está avanzando. Comenzamos desde el sur, con esos 11 municipios. Obviamente, ese mismo fenómeno lo vamos a organizar a través del centro del departamento del Cesar y obviamente del norte. El miércoles estaremos en Atanque, Los Venados. Entonces, todo el avijeato que se viene dando a través de los Venados, en unión con el secretario de gobierno del municipio de Valledupar, con el doctor Galvis, la policía de ejército, nos tomamos el miércoles Los Venados para mirar ese caracolicito, Los Venados, a salir al vallito. Caracolí, Los Venados, y salir al vallito. En ese, el municipio del Paso. El municipio del Paso, sí. Se sale al vallito. Una bandita nos está haciendo estragos en ese corredor. Que vamos a tomar. Ahorita no, esa es una organización criminal que hurta ganados en la zona. Bueno, eso será tema de otra entrevista, pero eso está bien que se hayan reunido en la Gloria. Enrique Caro, creo que se llama el general. Enrique Caro. Con el coronel de los Reyes, lo saludamos a esta hora, nos ve, nos escucha. El ejército, la policía, más carro, más moto. A mí me gusta eso, pero eso tiene que ir compaginado, secretario, con inversión social, con más caminos, la placa huella, pavimento, buenos colegios. Que es que yo quisiera que nuestras comunidades rurales tuvieran unos colegios igual los que tienen Valledupar, los megacolegios allá en la sierra, y que los muchachos tengan su cama donde dormir, y los viernes van a su casa a reunirse con sus padres, porque es que el caldo de cultivo aquí es la falta de oportunidad, JJ. Es que, ajá, más tropa, más policía. ¿Y dónde está la inversión social? ¿Dónde está la reactivar los cultivos de aguacate y de café y darle oportunidad a nuestras comunidades? Entonces, se van por el Catatumbo, donde el jornal cuesta más plata, y el otro, que no quiere nada, caen a los flagelos de la droga. Yo digo, no sé, estaré equivocado, JJ, usted me dirá, y usted, secretario, con todo respeto, también debe ir esto, el acompañamiento social, trabajo. Vea, el que tiene el pan en la casa, quien está estudiando, ¿qué va a hacer a la calle a buscar nada? Oiga, Quique, escuchándolo usted atentamente, ese es el discurso de Luis Alberto Monsalvo Génico. Ese es el discurso del gobernador. Mire, vea, fuimos a Argentina, Argentina Norte, JJ, no sé si usted sabe dónde queda Argentina Norte, queda 1500 metros en la cordillera, arriba de las Aguas Ibérico, arriba. Inversión de 22 mil millones de pesos para que esos campesinos que están allá arriba, que no tenían por dónde sacar sus productos, la yuca, el aguacate, etcétera, etcétera, triplicar la propuesta de los 1000 empleos en el departamento del Cesar, propone Luis Alberto Monsalvo. ¿Para qué? Para la única forma de arrancar. Combatimos la delincuencia a través de todo esto que venimos organizando, pero al mismo tiempo de arrancarle, que no sean presas fáciles como le expresa usted, esa persona que está desempleada, que vaya para allá a hacer cuestiones ilícitas, proponerle
a través de todo el departamento del ESAR, 3.000 empleos, que es la propuesta de Luis Alberto Monsalvo en esta segunda propuesta de los 1.000 empleos. Tercero, el tema de la educación, la inversión en educación. Decirle al padre de familia, usted ya no tiene que ir a prestarle el gota a gota para que se matricule en la Universidad Popular del César o en la UNAD, 8.500 millones de pesos, matrícula cero. Ese es el discurso del gobernador Luis Alberto Monsalvo con el objeto de hacer inversión social y combatir también la delincuencia desde ese punto de vista. JJ, ¿le tiene usted interrogantes al secretario que ya casi nos vamos? Oiga, secretario, lo vemos frecuentemente, la verdad que se ven los carros. ¿Quién va ahí? El negrito Esquivel. ¿Ha sido cómo se ha adaptado a este gobierno cuando hay tantos problemas y es un municipio extenso, 25 municipios, departamentos, 25 municipios que hay que cubrir? Por supuesto, mira, somos de la consigna y el gobernador nos ha mandado a esa consigna, a todos los secretarios del país, no únicamente a Eduardo Esquivel, de que poco escritorio, Jota, poco escritorio y más metido en los municipios, porque usted lo ha dicho, 22.000 kilómetros cuadrados, casi 1.200.000 habitantes en el departamento del César que tenemos que cubrir. Entonces nos toca estar viajando, ya estamos, el miércoles estamos en Aguachica nuevamente. Dijo que iba a estar en Los Venados. No, el miércoles estamos en Los Venados, el viernes, aquí está anotado. El viernes estamos en Aguachica nuevamente y recorriendo todo el departamento con el objeto de poder llevar la seguridad que tanto necesita el departamento del César. Yo solamente lo voy a despedir con esto. Lo que están haciendo en las aguas de Ibirico es magnífico. Creo que el alcalde Ovelio tiene una inversión para recuperar o hacer unas 500 hectáreas de aguacate. 19.000 millones de pesos, eso está magnífico, y el impulso del gobernador, que tiene buena intención y que conoce del tema. Pero ¿qué hacemos con cultivar los campesinos, partirse el lomo, y cuando llegan aquí al mercado hay unos criminales intermediarios que entonces se ponen de acuerdo? Johnny Fuente, que nos escucha en estos momentos, que es instructor del SENA, y dicen no, está chichado el tomate. No, hay mucho aguacate. Te lo pago a peso. Y ese señor que trae su aguacate de la sierra tiene que dejárselo a unos vivos aquí. Eso se lo dijimos nosotros a un de tantos ministros de Agricultura que de eso no saben nada. Ellos creen, muchos creen que la leche no sale de la teta de una vaca, sino de la nevera. Eso lo sabe, eso es lo que creen en Bogotá los pelados. Señores, nada hacen con cultivar y sacar una buena cosecha de frijolito, de maíz, de lo que usted quiera, porque los intermediarios se quedan con más de las ganancias. No sucede con el café, porque eso es una organización muy bien estructurada, pero con lo demás engañan a nuestros campesinos. Llévele el mensaje de quién es el secretario de Agricultura, hombre. Mucho gusto. ¿Quién es el secretario de Agricultura? El doctor Osorio, exalcalde del municipio de González. De González, ese sabe del claro, tema. Sabe más de panela. Claro, exalcalde del municipio de González. Vamos a llevar la propuesta, porque sí da resultado, Quique. Yo lo hice en Yeribaná. El año y medio que estuve de alcalde, cortamos el tema ese, la comercialización, se la cortamos a lo que se acaparaba. ¿Cómo? Tiene que entrar el municipio. Entró el municipio y el departamento, obviamente, va a entrar en esa propuesta que usted está haciendo y se la vamos a socializar al doctor Osorio, de apoyarlo para que en la comercialización la hagan los mismos campesinos. Pabellones, aquí nos, el tema de los mercados campesinos, que usted sabe que da resultado, a darle la oportunidad en pabellones de que sea ellos mismos los campesinos que le vendan a las personas, que el que lo va a comprar el menudeado, ellos mismos sean los que... La cara del dueño es la que hace el milagro. El día que el gobernador y el alcalde y los 25 alcaldes se pongan al frente de eso, de eliminar, en el buen sentido de la palabra, no nos vayas a malinterpretar, a ese intermediario, ese día el campo será un excelente negocio. Muchas gracias por esta visita, y que no sea la última, doctor Eduardo Emilio Esquivel. Tenía rato de no verle la cara. Teníamos rato que no nos veíamos, pero importante, pues agradecerle a ustedes la oportunidad, a JJ, a usted, Enrique Camargo, por invitarnos nosotros a expresarle a todo el departamento del César todo lo que venimos haciendo
en materia de seguridad en nombre del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico. 6:49 minutos, una nueva pausa y venimos con una denuncia de JJ. Lo carcelario, cómo tratan a la gente. Muchas gracias. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Hola, habla John Hinojosa. Karina Córdoba. Desde aquí, desde Atlanta, yo escuchamos La Candela Viva con Quique Camargo. Candela Viva, a todos los prende. La Candela. Hola, ¿qué tal? En Valencia de Jesús estamos con el Sistema Cardenal. Candela Viva con Enrique Camargo Plata en full sintonía. Muy buenos días, mi nombre es Gregoria Rosado, desde Loma de Calenturas, en el barrio Álamos del Norte. Yo escucho Candela Viva por la emisora Manantial de Vida, la emisora de Dios. Candela Viva, el programa número uno con el periodista Enrique Camargo Plata. Candela Viva. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. De la mañana, 51 minutos, avanzamos en Candela Viva. Tengo reporte de sintonía, lista larga a esta hora de la mañana. Juan Romero, Jesús Vieco, Fernando Ramírez, María Cecilia Daza, María Inmaculada Pinto, Roberto Cassiani, Juan Carlos Ochoa, Maggie Guerra, Wilson Rangel, Jorge Camargo, Danelgi Estumo, Nicolás Cervantes, Dalvin Pacheco, Eliezer Garavis, Javier Villalobos, también tenemos a Víctor Yuquensi, lo mismo que a Víctor Hinojosa y Gina Jiménez. Ellos nos están escuchando. También a todos los amigos de las Aguas del Pilar. Consejo en pleno, el Consejo de las Aguas del Pilar, Consejo Municipal, nos escucha a esta hora de la mañana. Disculpe, Jota, usted mencionó a María Inmaculada Pinto. Sí, señor. Esa es la gran Macu. Y su abuela ahí a un costado, la legendaria Yoya. Un saludo para ellos allí en el barrio Obrero. Candela Viva. JJ, 6:52 minutos. Le vi con paciencia investigar, realizar una nota que tiene que ver con lo carcelario. ¿Dónde es? ¿En la judicial o en la Tramacúa? En la Tramacúa, Enrique, nuevamente están denunciando violación de derechos humanos por maltrato físico, golpizas que se están dando allí contra los internos y, como si fuera poco, la mala alimentación. Hay toda una red criminal dentro del penal. La comida se la están vendiendo a otras personas, los que están encargados precisamente, los que suministran los alimentos, el USPED, y resulta que están entregando los alimentos con dinero a otros reclusos que tienen el dinero suficiente para comprar los mismos. Ya esto fue denunciado, se espera una visita. No sé por qué no llega la visita, si se ha venido denunciando desde hace rato esta situación y no ha llegado la visita. Como si fuera poco, también, Enrique, se está denunciando la forma como dentro del penal también están maltratando, golpizas que se han dado. Yo tengo todas las denuncias y para eso está la brigada Edinson Umaña, que ha venido trabajando ya. ¿Quién es Edinson Umaña? Esa es una brigada jurídica, Enrique, dedicada precisamente a la defensa de todos los internos en el país. Pero escuchemos precisamente la denuncia por parte de la brigada jurídica. La brigada jurídica Eduardo Maña Mendoza quiere hacer una denuncia nuevamente sobre los graves hechos que se vienen presentando
en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, más conocida como la Guantánamo colombiana, este nombre porque allí se continúa torturando psicológica y físicamente a los prisioneros. Eso es cierto. Recientemente, uno de los prisioneros que denunció los atropellos contra un prisionero porque lo estaban precisamente golpeando y torturando, fue sancionado y enviado a la unidad de tratamiento especial. Estas torturas y estos tratos crueles, inhumanos y degradantes deben de parar. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho serias recomendaciones al Estado colombiano para que efectivamente garantice el derecho a la protesta de todas las personas, incluidos los prisioneros. En ese mismo sentido, queremos denunciar que aún se siguen presentando gravísimos problemas de corrupción en la alimentación que se les brinda a los prisioneros de la cárcel La Tramacúa. Como lo hemos denunciado ante la Contraloría General, es allí donde opera una verdadera red criminal a través de los contratos y de los servicios que presta la USPED para el mantenimiento de la alimentación de los privados de la libertad. También, aún no se permite la visita íntima y tampoco se garantiza la visita de los abogados. Eso teniendo en cuenta que sí es posible que la guardia y los grupos de asalto ingresen a los patios para seguir contaminando el coronavirus. Por eso nos parece que el señor director debe facilitar, como le recomienda la Alta Comisionada y la CID, la creación de una mesa para garantizar el derecho a la protesta a los privados de la libertad. Debe igualmente prevenir a esos grupos de asalto para que no sigan torturando y realizando tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese mismo sentido, debe garantizarse el ingreso a la personería para que se cerciore de esos hechos. Igualmente, debe permitirse a los medios de comunicación que realicen visitas in loco y que se permita que los organismos de control realicen todas las acciones correspondientes para que haya transparencia en los contratos y para que no se sigan presentando estas anomalías. Bueno, creemos. Ahí está la denuncia puntual a través de Candela Viva de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña. Enrique, no hay entrada para los medios de comunicación. Y mañana, mire, vamos a continuar. Vamos a tener el asalto, así como lo acaba de denunciar, el asalto que hacen estos grupos especializados del INPED a la cárcel La Modelo, a donde nos están escuchando, en la ciudad de Bogotá, en la Picota en Bogotá. A la Picota en Bogotá. La forma como ingresan y cómo se llevan todos los elementos de bioseguridad de los internos. Tenemos las imágenes, mañana las vamos a presentar y estamos saludando. Gracias por preferirnos a todos estos internos que están en las diferentes cárceles del país con Candela Viva. 6:58 minutos, esta es Candela Viva en vivo. Candela Viva en vivo. Nos escuchas y no ves, nos ves. Nuestro compromiso es con la verdad, que no es por tema caprichoso. Nos escuchan en Valledupar, El Cesar, La Guajira, en todo el país y en el mundo. Ese video que nos envían de Georgia, Atlanta, hermoso, ¿no? El señor Hinojosa de Becerril, él es hijo de, acuerda, aquella juez Marily Hinojosa que asesinaron. Asesinada entre Becerril y Coasi. Y la señora es Karina Córdoba, hija de Julio César Córdoba y Leonor García del Paso. Julio César murió en un accidente de tránsito hace años. Fue alcalde del municipio de El Paso, César. Un saludo para la gente del Paso, la gente que sabe de vallenato. Ahí nacieron los reyes
Alejandro y Naferito Durán. Hacemos una pausa y volvemos con política, lo que le gusta, JJ. Oiga, un saludo para el exalcalde de Valledupar, Rubén Alfredo Aba Carvajal, con sus hijos, con su señora, escuchando Candela Viva. Muchas gracias por ese apoyo, exalcalde. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Siete, un minuto. Estamos en Candela Viva. Y viene la política dura, candela viva, plata, punzante. Esto sí que tiene... Bueno, Enrique, le comento que iniciamos esta sección que tanto gusta. Hemos estado buscando, indagando qué ha pasado con Germán Vargas. Resulta que está tranquilo, está escribiendo, pero ante todo pendiente, lógicamente, de conformar las listas. No, creo que tampoco bebe, porque sí bebía bastante, oye. Bueno, le tengo datos importantes, pero antes, decir, mire, usted aquí en el Cesar, Cambio Radical, está representado en la credencial de Eloy Chichí Quintero. Y Didier Lobo, sí, que también tiene. Me dijeron, Enrique, que usted estuvo a manteles con el doctor Eloy Chichí Quintero. ¿Qué le brindó? No, así no es la cosa, Jota. Déjeme le aclaro. Coincidimos en un desayuno. Yo no sabía que él iba a estar allí, ni él tampoco sabía que yo iba a estar allí. Usted sabe que Chichí nos tiene como la guayabera. Pero coincidimos, y uno tiene que ser elegante. Compartimos una mesa, un desayuno que nos brindó Leila. Leila es la esposa de Alfredo Pinto, lo cual me pone en dudas que Alfredo quiera ser candidato a la Cámara de Representantes, como se lo están pidiendo algunas comunidades campesinas, especialmente cafeteras. Antes que me pregunte, fue un desayuno sencillo de pueblo. Mire, malanga, una malanga buena, yuca, un queso bien rallado y café con leche. Eso es lo que le gusta, nos gusta. A mí me gusta eso. Yo no sé si usted otra cosa. Y si como otra cosa, entonces no almuerzo. Yo soy de poco comer. El día que le fui a preguntar al representante, bueno, yo sí fui a la casa de él a preguntarle cómo estaba Germán Vargas, su salud y todo. Me brindó café con pan. Siga, por favor. Y le mandó a decir, dígamele a Jota, hombre, que no me diga duro. Que dijo que yo dije, eso lo dije, fui yo, que usted era más duro que Currincán en 11. Bueno, la reunión, el desayuno, muy, muy importante. Ah, mire, ahí estuvo Alfredo Pinto, quien es el que estaba hablando, estuvo el empresario cafetero Freddy Manosalva, Chichí Quintero y mi persona. No hubo más nadie. La esposa de Freddy Manosalva. ¿Qué estaban hablando? Para que desempolven un proyecto que está en el Ministerio de Agricultura, durmiendo el sueño de los justos, sobre la reactivación del café en la zona de Atanques. Allí se perdió el café y se perdió el aguacate. Esos dos proyectos están allá en el Ministerio y en algunas zonas de la serranía del Perijá. Alfredo Pinto, que es un experto, en 3 minutos le explicó a Chichí. Chichí si capta bien, ¿oyó? Chichí la coge, apuntó, dijo, vaya al ministerio, desempolve eso, hagan algo por la patria. Ah,
se llevó. Dijo, estaré moviendo ese proyecto. Chichita en campaña, ¿vio? Está en campaña. No sé si para él o trabajando para el hijo, pero está en campaña. De ahí va, me invitó. Vamos a tal parte. Dije, no, Chichi, yo tengo que trabajar, yo tengo que averiguar informaciones, hacer unos videos, algunas entrevistas. Vamos, vamos. No voy, Chichi. Hoy quiere estar conmigo durante tanto tiempo. Te perdiste del mapa. No te veía ni en pintura. Pero bueno, él está en campaña. Lo que sí lo vi fue como más joven o se había tinturado el cabello y el bigote. Constantemente se está pintando el bigote y el cabello. Lo que más joven lo vi y más blanco. Tiene que hacer un poco más de ejercicio el hoy Chichi Quintero. Pero bueno, eso es problema. Está más delgado. Es que usted puede estar delgado, pero está mal físicamente. Claro. Ya él no bebe, ¿no? No toma. Él le da. No, Chichi toma. Tiene que tener sus años. Si lo tenemos nosotros, sí, desde que yo estoy escuchando a Chichi. Sí, ya quedó pensionado, doctor. Está pensionado. Ya está prácticamente está pensionado. Sí. Ya le llega la marmaja. No, hombre, yo no creo que esté pensionado. Sí, señor. Cónsul, dígame los cargos. Cónsul en Venezuela. En Maracaibo, sí. ¿Qué otro cargo ha tenido? Estuvo aquí en la asamblea del departamento. ¿Donde Poncho Zuleta? Ahí pagan. Allí sí, en el Zuletismo también está. Pagan. No pagan sé. Bastante. ¿Tiene más información política? Sí, señor. Mire, Enrique, esto es para que la gente entienda que los recursos públicos son recursos sagrados. Se dio una condena por un juez de la República, pero fíjese usted, cuando una persona se roba un celular, le dan hasta 6 años de cárcel. Pero cuando un funcionario público se roba 6.500 millones de pesos, le dan 3 años de cárcel. Fíjese usted las cosas. Es una justicia. Así decía, dice el ex gobernador. Blandengue, ¿no? Una ex funcionaria del municipio de Albania, se robó, porque así se lo dijo a la fiscalía. Me robé 6.500 millones de pesos y se los entregué a la doctora Oneida Pinto para que aspirara a la gobernación del departamento de La Guajira. Lo dijo. Y por eso le dieron una condena de 3 años de cárcel. En Singapur es que los. Primero le cortan los dedos, después le cortan las manos. Aquí no podrían mucho tocar acordeón. Y sí, señor. Entonces fíjese usted las cosas que pasan, pero bueno, esto pasa solamente en el departamento de La Guajira. 6.500 millones de pesos y la persona va y le dice al fiscal cómo se los robó, a quién se los entregó y cómo los invirtieron. Uy, Dios mío. 7:06. Es un hecho la alianza Ape Cuello, que ya no tiene problemas sentimentales, ahora van a llevar la aguja con Didier Lobo. Eso tiene su amarre. A eso llega también la gente de Ernesto Orozco. Él está en un cargo importante de no sé qué, Asocaja, a apoyar la campaña de Didier. Y se habla desde ya que la estadía de Ernesto Orozco en Bogotá sería momentánea, porque él tiene que ponerse al frente de la campaña de su jefe político, Ape Cuello, como gerente. ¿Sabe usted que Ape, como le dije, no tiene problemas? Ganó otra, salió a salvo de otro lío, porque la solicitud de pérdida de investidura por ausentismo que le presentaron unas mujeres por allí, salió a su favor. No pierde una a Pecuello y yo. Ante la justicia no, perderá jugando fútbol. No se sabe cómo lo hace. Bastante fútbol. No se sabe cómo lo hace. Es hábil, doctor, es sí, hábil. Señor, sabe es moverse. Hábil. Mire, el que se está moviendo en el departamento de La Guajira es Alfredo de Luque, Enrique. Resulta al Senado. Y ahora todos quieren ser candidato y recoger votos en el departamento de La Guajira. Y dicen que son guajiros. Por lo menos, bueno, Alfredo de Luque, guajiro, es representante a la Cámara. Ahora está Honorio Enríquez nuevamente. Usted sabe que él sacó aproximadamente 1.500, 1.800 votos, si no estoy mal. Y lo arrastró Álvaro Uribe Vélez en esa lista, recuerda, lista cerrada del Centro Democrático. Ahora aspira a sacar siquiera 15.000, le pongo yo. Si sacó 1.800 y si ha hecho un buen papel, bueno, puede sacar más votos, pero bueno. Otro que está aspirando, vea, este no se sabe si es cesarense o es guajiro, Juan Manuel Daza. No, es de aquí, vallenato. Lo que vallenato. Pasa es que aquí muchos tenemos la doble condición de ser vallenato guajiro. Es que esta es la misma región. Este es el país vallenato que nos dividieron políticamente, vaya y venga. Entonces él está aspirando al Senado, ya quiere visitar al departamento de La Guajira. Dicen que tiene madre rihuachera, que tiene padre villanuevero. Está también Miguel Pinedo, que se mueve muy bien también en el departamento del... Bueno, están residenciados allá durante mucho tiempo y se aspira que llegue también a poner su nombre al Senado de la República. Y otro que comenzó ya también a visitar a La Guajira después de mucho tiempo, vea, José Alfredo Génico. Bueno, José Alfredo Génico. JJ, esto es muy particular lo que yo le voy a decir.
¿Cuántos candidatos al Senado oriundos de Valledupar y el departamento del Cesar? Sabemos de José Alfredo Géneco, que repite y contrarrepite como aquella rifa. Didier Lobo también repite. Claudia Margarita dijo que después de junio decidía. Bola que va adelante la que tiene juego, señora Claudia Margarita. Coma avispa y empiece a caminar, que ya los otros están trabajando. Y la izquierda democrática, ya Partido Verde, el Polo, los Petristas, lo que usted quiera, van a tener su candidato. De manera particular le digo a la gente del Cesar, voten por los de aquí. Ustedes cojan cualquiera, José Alfredo, Didier Lobo, Claudia Margarita, si va a ser candidata, el de la izquierda, que los de aquí pueden hacerlo, pero usted se los tropieza el día menos pensado, en Hurtado, en cualquier esquina, en cualquier desayuno, como yo me tropecé a Chichí ayer, y así. Pero si usted votan por esos candidatos del Huila, de Bogotá, aquellos que vienen de los ñoños que vienen de Córdoba, ellos le dan una platica y adiós, mamá mía, si te he visto, no me acuerdo, como decía el comentarista de ciclismo. Mire, voten por los de aquí. Esos que vienen aquí es negocio. Hablan con JJ o hablan con Enrique Camargo, yo te voy a dar tantos millones, ponme tantos pesos. No hacen nada por el departamento del Cesar. Por favor, no voten por ellos, ni si son familia, porque se olvidan que existimos. Seguimos hacia adelante. Oiga, se adjudicó el contrato 085 de la alimentación escolar. ¿Sabe quién se lo ganó, JJ? No tienes idea. Sí, se lo ganó una firma. Bueno, bueno, no sé la Unión Temporal Alimentos Valledupar. Son 38 mil raciones diarias que se van a suministrar. Sí, valor 20,677 millones. Bueno, que la hagan bien. Ojalá los pelados coman bien, ¿cierto? Eso o coman que más que los contratistas. Sí, señor. Que ¿ah? Los pelados coman más que los contratistas, eso sí debe de ser. Ya yo sé quién se la ganó y sé lo que hicieron. Bueno. ¿Cómo lo hicieron? Eso está bien, compadre. Es una licitación, ¿no? Y si ganaron es usted porque presentaron... Usted no le vamos a poner mormo, simplemente que usted va a estar allí con... Usted, ¿cómo es que usted tiene una lupa? Si usted le pone la lupa muy bien puesta, muy cerquita, y le pega los rayos del sol, se quema ese contrato. Vamos a ver qué pasa, Enrique. 7:11 minutos. Hacemos una pausa y rematamos con política. Política. Sí, señor. Con nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! ¡Candela Viva a todos los prende! ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! 7:12 minutos. Avanzamos con más información política, pero antes, mire, yo quiero saludar a Enrique, a Golda Cuadrado, a José Gómez, a Omaire Herrera, a Mariluz Villazón, a Yamile Camargo, a Alberto Daza, al doctor Nicolás Moré, él es secretario de Salud del Departamento, a Ricardo Vives, Jesús Montes, César Escobar, Palmira Gutiérrez, Elizabeth Sequeda y a Lauren Gutiérrez en Barranquilla, pendiente de Candela Viva. Permítame, Fabián Montero, allí en el barrio Cañaguate, vive así cerca, frente, donde vivió uno de los personajes de Valledupar, el buey mariposo. Además, un hombre que está entregado a apoyar y a trabajar por las causas del campo. Un enlace de los campesinos, de los productores. Un saludo para usted, señor alcalde del municipio de Valledupar, Mello Castro. Candela Viva, cómo nos gusta esa sintonía de Candela Viva. Oiga, el Consejo Nacional Electoral archivó el Petrovideo, porque ese video, cuando le están entregando la plata, no sabemos cuánto,
no fue correspondiente a la campaña presidencial 2018. Es lo mismo que decir inocente por prescripción. Sí, es que cómo se iba a identificar, Enrique, en qué tiempo se grabó ese video, era muy difícil. De todos modos, lo que dicen es que esa plata era del Polo Democrático. Eso fue lo que se constató supuestamente por parte del Consejo Nacional Electoral. Oiga, el presidente ayer lo vimos que ahí le puede entrar de pronto una denuncia. Lo de Marta Lucía, dijo que el país, dijo en Boyacá, en Tunja más exactamente, el país está próximo a tener una mujer como presidenta. Eso lo dijo el presidente Iván Duque. Entonces él aprovechó ese paso por Boyacá y públicamente, prácticamente dio a conocer la candidatura de Marta Lucía Ramírez. ¿Quiénes apoyan aquí a Marta Lucía? Le quedan Lucía? Pocos días, doctor, le quedan pocos Poncho días para renunciar. Sí, Poncho Monsalvo, el arquitecto, el amigo Alfonso Monsalvo. Quintín Quintero, echa para un lado y echa para otro. Sí, hombre, pero siempre Poncho, ha estado con ella. Sí, Poncho Monsalvo sí es una persona que ha estado ahí. Mire, pero además ahí suena, no solo a Marta Lucía, pero ya ahí por ahí me dijeron unos muy amigos de Uribe que Tomás Uribe lo van a poner a sonar para candidato. Está sonando otra vez, doctor. Hoy en día los que tienen como que el rating, están así como candela viva, doctor, los que tienen el rating arriba. ¿El rating de dónde? Sí, señor. En cuanto a sonajero político para candidato por el uribismo, está el joven empresario, el hijo de Uribe, Tomás Uribe, y está también el ex candidato Oscar Iván Zuluaga. Sí, está por ahí está la cosa, doctor. Pero además de eso, pero Oscar Iván le falta un arroyito. ¿Cuál? Todavía tiene un arroyito, una investigación allí por el hacker. No, pero ya eso está comprobado, que el hacker fue un invento del gobierno Santos. Eso está más que comprobado. Bueno, pero esperemos. Sí, y a eso métale usted a Alex Char, que está que se viene para Valledupar. Por ahí le anunció que quiere sentarse en esta mesa. Él se va a sentar aquí en Candela Viva. Ya me lo comunicó su equipo de trabajo y va a estar con nosotros en Candela Viva. Le tengo otro dato, otra persona que está moviéndose, Enrique, y que quiere buscar votos, de pronto los amigos de Carlos Caicedo Omar. También viene para acá, a mandar el exalcalde Martínez, ¿cómo se llama ese Martínez, ese alcalde? No recuerdo, sí, el Martínez de Santa Marta, pero sí. Mire, él estuvo, ya se metió el... ¿Ya superó el COVID? Estuvo en Riohacha. Sí, estuvo en Riohacha el viernes, y por una endija así de una puerta me dijeron que se trocó hasta temas de Senado, hablando de política, ¿no? ¿Y de qué hablan los políticos, Jota? Donde hay políticos hablan de política. Eso, olvídese usted que van a hablar de otra cosa, es de política. Cosa que gusta a la gente, hablar de política. Eso tiene un no sé qué que encanta. 7:17, terminamos por hoy. Hay que dejar material para mañana. Sí, señor. Hacemos una pausa y venimos con otra nota aquí en Candela Viva. Candela Viva en vivo. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. 7:18, estamos en vivo en Candela Viva. Gracias a todos los que nos escuchan a través del canal 14 en Codazzi, a través de Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Don JJ, a través de Macondo Radio Digital, CNC Noticias, Barremos en los Barrios Populares de Valledupar, y a través de Cardenal, el sistema Cardenal 1050. Próximamente estaremos en el sur de La Guajira, con una emisora ya. Sí, señor, vamos a estar con La Voz de la Provincia de Padilla. Con La Voz de la Provincia de Padilla. Y le tengo una sorpresa ahí con otra emisora que está como una manta aquí en el departamento del Cesar. Pero resérvela. Hasta que no se dé ese pacto. Ayer usted estuvo allá y nos llamaron.
Sigue la gente llamándolo, Jota, para que usted le reporte la sintonía. Tengo la sintonía de Gaspar Narváez, Rafael. Disculpe, ese es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Gaspar Narváez, Rafael Aroca, Javier Enrique Carrillo, María Elena Jiménez. Nos están también reportando sintonía. Jaime Dueñas dice, firme en sintonía, mi hermano. La audiencia crece y no hay extinguidor que la pague. 7:19. ¿Qué tema va a tocar, Jota? No, hay temas importantes. Mire, me ha gustado muchísimo la decisión que tomó Corpo Cesar, Corpo Guajira. Esto es lo que se necesita. Mandó Enrique a paralizar. Allí nadie se puede bañar en el manantial. Todas las actividades recreativas que se estaban dando en el manantial de Cañaverales, que es una reserva, de inmediato las mandó a paralizar Corpo Guajira. Felicitaciones al gerente. Ojalá de esta manera se siga protegiendo los ecosistemas. Es una belleza, ¿oyó? El manantial de Cañaverales. Claro, los que lo conocemos sabemos lo bueno que es. Algunos líderes del pueblo que están divididos, oiga, estaban aceptando propuestas de una empresa extranjera, CMX, para explotar en la parte alta donde nace este manantial, porque hay explotación de carbón. ¿Y qué le van a dejar? Socavones. Y va a desaparecer esta belleza natural, esta maravilla. Pero ya el pueblo se está parando en raya y le cuento que esto se va a detener. Va a suceder el mismo efecto, Enrique, que sucedió con Saturbán. Muchas gracias. 7:21. J. Es caro. Es una pena, como lo es cierto. Tiene usted que endeudarse, salir a pedir, llorar, morirse en Valledupar, ¿oyó? No hay un cementerio para los pobres, porque Lesiomo es de la diócesis. El cementerio central también lo administra la diócesis, pero eso es para los raizales, eso es pequeñito. El cementerio nuevo, el mal llamado cementerio nuevo allí diagonal al Hospital Rosario Pumarejo de López, lo que era el Seguro Social antes, al frente, el nuevo, ahí quedaron sus dos callejoncitos, y a eso quedó reducido. El otro que está hacia las afueras de Valledupar, tiene usted que tener una chequera buena, o ver lo que va a hacer o vender. Hablamos con algunas personas que vienen hace años en campaña para que haya un cementerio popular en Valledupar. Esto no lo está liderando Enrique Camargo ni otro. Esta idea nació hace años del hermano Miguel Rodríguez Duarte, a quien lo saludamos, tenemos rato de no verlo, pero no se ha podido llegar a un buen fin. No sé si está en los terrenos, no he hablado con él hace rato, pero hablamos con Héctor Hernández, quien es un líder en el centro de Yupar, un ingeniero, un técnico eléctrico, que les toca hacer campaña cuando se muere una persona para comprar la urna, para sepultarlo, porque esto cuesta plata, Jota. Escuchemos lo que dijo el señor Héctor Hernández. Héctor Hernández, un líder popular de Valledupar. Héctor, la necesidad y su idea de tener un cementerio popular en Valledupar. La necesidad es supremamente urgente. Aquí la población desamparada vive de la limosna para poder enterrar a una persona de escasos recursos económicos. El gobierno municipal, departamental y nacional está en la obligación total de entregarle al colombiano que muere por las circunstancias que sean, no importa la condición económica, social, religión o política, de darle cristiana sepultura totalmente gratis. Porque no hay derecho que las empresas comercializadoras de los muertos hagan unos negocios leoninos donde el pobre no tiene acceso. Dura 5, 10, 15 años pagando un arriendo que cuando la persona se muere, ese día tiene que volver a pagar nuevamente porque el contrato que hizo favorece exactamente a la empresa comercializadora de la muerte del colombiano nuestro. ¿Cómo hacen ustedes, usted que está en este sector del antiguo Copetrán, de Ipinto, lo que es el boliche y el bolichito, cuando muere una de estas personas? Cuando muere cualquier persona de este sector, incluida las muchachas que trabajan pues, en los servicios sexuales, hay que salir
a pedir limosna, a que la gente coadyuve en el dinero para que esa persona pueda ser enterrada dignamente. Es una cuestión de limosnero, una cuestión vergonzosa, donde a mí personalmente me da dolor, pena, sufro esa pena ajena. Héctor Hernández, usted es uno de los veteranos, ingenieros eléctricos, técnicos eléctricos. Una campaña de un cementerio popular la inició el hermano Miguel Rodríguez Duarte. Usted la ha seguido con el acompañamiento de otras personas. ¿Sigue en esa brega de un cementerio popular? Sigo en la brega para conquistar esa victoria, para conquistar. El cementerio existe. Tengo el nombre del señor alcalde. Tengo el nombre del presidente del Consejo Municipal. El concejal proponente, el señor Miguel Antonio Rodríguez Duarte, un gran señor. Y muchas personas que saben cuánto costó, para qué lo están utilizando, el sitio, el valor del terreno y el nombre. Si me permite, yo doy el nombre porque ya está hecho el nombre. ¿Me permite que lo diga? Usted. El cementerio municipal se llama Cementerio Ciudad de los Santos Reyes de Valledupar y está escondido en una ruta de aquí cerca de Valledupar. Lo tienen escondido. Muchas gracias. 7:25 minutos. A esta hora estamos para desprendernos de el sistema cardenal, pero mire, es que usted tiene que pagar la urna. Usted tiene que pagar allí el puesto. Es un arrendamiento de no sé cuántos años. Además de eso, que la misa, que todo es pago. Aquí todo es pago. Osario, la lápida. Esto es plata. Esto es plata y más plata y más plata. Dialogamos con una mujer que se gana la vida, ¿sabe cómo? Planchando ropa ajena. Judith de Guevara. Y espontáneamente dijo, yo sí hablo. Y esto dijo, usted lo ve y lo escucha en Candela Viva. ¿Por qué cree usted que es tan difícil sepultar a un deudo en Valledupar? Por las urnas caras, por los seguros y por endeudarse uno. ¿Cree usted que en Valledupar necesitamos un cementerio popular para enterrar, sepultar a la gente pobre? Claro que se necesita, por mucha humildad que hay, pobres y eso, no, con no tener cómo enterrar a alguien, que un familiar y eso. ¿Los seguros fúnebres sirven de algo aquí? ¿Cumplen con la gente que lo está pagando? Pues no cumplen nada, porque yo pagué como 3 años y me retiré, porque tenía que pagar como que eran 18 mil pesos todos los meses, y eso al fin y al cabo no, cuando ya me fui a retirar que dijeron que no, que eso se perdía, que eso no, tampoco lo devolvían. ¿Y ahora cómo hace? ¿Qué tiene? No estoy pagando nada, no estoy pagando. ¿No hay un cementerio en Valledupar para la gente menesterosa, para los pobres, para los vulnerables? No hay. ¿Cómo tienen que hacer para sepultar a las personas que no tienen con qué? Endeudarse. Si no tiene una póliza que lo tenga uno en un seguro, pues tendrá que endeudarse con esa, por no tener, como, bueno, digo, uno dinero, pues. No tener uno que, por ejemplo, una facilidad de plata para enterrar a alguien que se muera. Que no tener que meterse a endeudarse y eso. O a pedir. O a pedir. Bueno, tocaría pedir, dice mi hija. Mami, toca pedir. Bueno, sí, señora, y hay que ponerle como que ánimo a la situación. 7:28 minutos. Todo lo de esto cuesta plata. No es que es más caro morirse que vivir. Y esto tiene que la superintendencia meterle lápiz, porque esto, como dijo el señor Héctor Hernández, las comercializadoras de los muertos. ¡Qué hombre tan agudo! Y no cumplen, Enrique, tampoco los auxilios exequiales. No, eso le ponen la letra chiquita y lo ponen ustedes y de aquí a allá y de allá para después quitarle. No, pero es que faltan 500 y la gente tiene, en medio del dolor, tiene a alguno de los familiares. Firma. Pélala. Sí, señor. La plata. Bueno, aquí estamos reportando sintonía una vez más, Julio Peralta, de Miguel Mercado, de Carlos Chávez, de Furo Guardias, de Tomás Fernández, del amigo Tobías Daza y Franklin Daza, de la doctora Diela Álvarez, de Víctor Martínez, el abogado, de Carlos Mejía en el municipio de La Paz, de Miguel Mercado,
en Pailitas de El Peña, en Los Venados, Yayo Romero en las Aguas del Pilar y Mamaya Zuleta aquí en la ciudad de Valledupar. Enrique, sintonía total. 7:29 minutos, don JJ Daza. Es hora de despedirnos, una hora, nos están pidiendo más, hacemos camino, ahí vamos, poco a poco. Vamos a tener un programa ya más largo, de unas otras horas, pero vamos calentando motores en Candela Viva. Muchas gracias por tenernos en cuenta, muchas gracias, Dios mío, por permitirnos nuevamente estar aquí en esta mesa de trabajo. Este gran periodista y amigo JJ Daza, quienes habla y a quien ven, Enrique Camargo Plata. Mañana con ustedes y nuestro Señor Jesucristo así nos los permite. Muchas gracias. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.